Yo estudiaba ingeniería, realmente. Yo no tenía, de verdad, ni la más remota idea de trabajar en televisión. No se me pasaba por la cabeza. Yo ni, en ese entonces, bueno, menos celular y influenciadores, eso no existía. Para mí, yo giraba en torno a que trabajaba con mi padre en un restaurante lavando platos. Ese era mi trabajo. Como buen gallego, me puso a trabajar, pero desde bien abajo, lavando platos. La Mordida, el podcast. Bienvenidos a otro episodio más de tu podcast, que sé que te gusta, La Mordida. Hoy nos encontramos con un invitado de lujo. Pero antes del invitado de lujo, mi compañera Jessica. Hola, hola, hola. Mi compañero Ramiro. Guapi. Y el invitado del día de hoy, Juan Carlos Barreiro. Con el mismo DJ Yellow. Yo mismo. Yo siempre quise que él me presentara. El mismo, pero mejor. ¿Te acuerdas cuando grababa CD El Comando Tiburón? Me acuerdo. ¡Qué locura! Y yo que DJ Yellow, mándame un mix ahí, me mandaba... ¿Tú eras fan del Comando? Comando. Ahora vamos a hablar de Rolo. ¡Juan Carlos! Casi padre el Comando. Exacto, ¿eh? Literal. Tú querías guardar ese tema. Ah, exacto. Para comenzar el podcast de hoy, más que todo, cuéntanos a nosotros cómo ha sido esta semana en temas laborales, en temas familiar, cómo ha sido la semana tuya. Normal. Lo que he vivido durante 35 años, lo mismo, ¿no? Una pasión por el trabajo... Yo en estos días le comentaba a la gente que cuando uno viene feliz a trabajar, es una bendición. Claro, o sea, para mí, no es un trabajo. No es un trabajo, yo lo gozo y tengo 35 años, está gozándolo y tengo, gracias a Dios, una familia. Bueno, mi esposa trabaja en medio, así que entiende perfectamente esta industria, este negocio. Y mis hijos lo han adaptado muy bien, hasta lo disfrutan. Qué bien. Así que ha sido una semana... Estuviste normal. Celebrando hace bastante poco los 35 años en televisión, en los medios de comunicación. Correcto. ¿Cómo se siente llegar en un rubro que es bastante complicado, que es difícil y donde la vigencia, mantenerla es a veces un poco pesado, ¿no? Por todo lo que pasa alrededor. Y también por ser una industria pequeña en nuestro país. Ah, mira, cuando yo empecé, de verdad que era vamos a decirlo que era mucho más fácil. Claro. Porque había un mundo de oportunidades. Porque existían dos canales de televisión que se habían estancado en el tiempo y no le interesaba hacer mucho. Uh-huh. Entonces, cualquier cosa que tú hicieras ya era diferente. Okay. Lo que hicieras ya era diferente. Era innovación. Todo lo que hicieras. Yo creo que tuviste parte también de esa época, claro, de la innovación. A mí me llaman, yo estudiaba ingeniería, realmente. Yo no tenía... De verdad, ni la más remota idea de trabajar en televisión. No se me pasaba por la cabeza. Yo ni, en ese entonces, bueno, menos celular, influenciadores, eso no existía. Para mí, yo giraba en torno a que trabajaba con mi padre en un restaurante lavando platos. Ese era mi trabajo. Como buen gallego, me puso a trabajar, pero desde bien abajo, lavando platos. ¿Cómo a qué edad fue eso? Eso fue a los 22 años. Oh, wow. Y yo, bueno, lavaba platos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, salía a las 2 de la tarde, me iba a la universidad en la noche, en la USMA, y fin de semana, surfear y jugar fútbol. Esa era mi vida, realmente. Y de ahí yo creo que no salía. Tengo una gran amiga, Estela Villarreal, okay, que por muchos años su familia y mi familia compartían, y ella empieza a perseguirme para que venga a hacer un casting en aquel entonces Canal 13. Ya ella estaba en televisión. Ya estaba, y trabajaba en estilos. Ok. Ella empieza a hacer la persecución. La primera vez me dice, mira, vamos a grabar una promoción de verano en el Lago de las Cumbres. Le dije, cuenta conmigo. Quedó en visto. Jamás me aparecí por ahí. Ella esperando que yo llegara. No llegué, no sé a quién pusieron, pero yo no llegué. Así hubo como dos o tres ocasiones más hasta que ya llegó una cuarta y me dice, mira, ya tú no me puedes dejar mal. Luis Eduardo Quirós deja La Estrella de la Fortuna porque venía un programa nuevo los domingos, porque Víctor Martínez Blanco dejaba de hacer Sábado con Martínez Blanco. Y venía un proyecto parecido, pero los domingos, que se llama Entres a Ganar. Luis Eduardo salía de ahí, pero tenían que poner un reemplazo porque Luis Eduardo hacía La Estrella de la Fortuna. Okay. Ellos deciden que, para que no hubiera una comparación de que entraba Luis Eduardo y entrara otro hombre, me pareció muy brillante la idea, pongan una mujer. Y María Elena Berberian había sido la Wanna White, la que volteaba las letras. Okay. Y ella entra como presentadora principal. Pero ahí venía el tema. Había que buscar... un azafato. Eso es. Y no podía ser mujer. Tenía que ser hombre para que hiciera el hombre. Contraste. Claro. La cosa es que yo, cuando a mí me hacen la oferta esa, yo le digo, Estela, ¿qué te pasa? Pero una pregunta, antes de seguir...
¿Tú alguna vez le preguntaste a Estela qué vio en ti para la razón que tanta inteligencia? Ah, ese cuento yo me lo ella sé. Él lo sabe. Sí, ella lo explicó. Pero yo no, así que lo quiero escuchar. Ella lo explicó básicamente. Lo que pasa es que el jefe de Estela, Quique Panay, lo que necesitaba era a un muchacho guapetón. Entonces Estela tenía este amigo guapetón, pero aparentemente era, lo que él estaba buscando era todo lo contrario. Era diferente, ¿no? Pelo negro, ojos azules, y yo llegué fuera de contexto. Yo no era. O sea, Estela lo que dijo fue, hay uno guapetón, no con esos mismos requerimientos que tú tienes, pero este es surfer, tiene la piel bronceada. Pero guapetón al fin y al cabo. Ah, guapetón, creo que te puede funcionar, y bueno, creo que ahí entonces fue que se dio y la. Y ahí llego yo. Viene el programa. Llego yo, ya, la verdad que ya la cuarta, yo no le puedo hacer esto porque puedo buscar más, tengo un problema familiar. No lo voy a hacer las pruebas. Pero yo sabía que yo en mi mente decía, yo no voy a quedar. Yo no he hecho televisión en mi vida, ni en un comercial había trabajado. Pero yo estaba seguro, hey, yo voy a hacer esto por quedar bien. Y fui haciendo las cosas. Al final quedamos creo que 3. Y me llaman un día y dice, bueno, ya la prueba final, tienes que ir a donde quedaba Canal 13 en aquel entonces, en calle 50, en uno de los duples de calle 50. ¿Dónde está hoy el río? El río. Uh-huh. Llego yo, me estaciono, 9 de la mañana, y le confieso que me estacioné. Y yo dije, ¿sabes qué? ¿Yo qué hago aquí? Yo me voy a la vuelta. Pero volvió otra vez el angelito de Estela a aparecerme. Familia. No, no me hagas eso. Familia. No. Yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a quedar. Y entré. Bueno, la historia fue, ¿qué quedé? Bueno, Juan Carlos, quédate tú. ¿Qué hay para mí? Vas a trabajar, no, primero eso, vas a trabajar de lunes a miércoles. Okay. Yo, ¿what? ¿Lunes a miércoles? Suena bien. ¿Cuánto voy a ganar? 350. Yo ganaba 300 lavando platos 6 días a la semana. Yo, Este es el negocio. Este es el negocio. Y ya, para la playa de jueves a domingo. Ya, me podía yo. ¿Sabes qué, Estela? Lo tomo. Estoy. Ya estoy, me metí. Bueno, empieza todo. Lo curioso de esto es que a mí, yo le digo a Estela, yo no tengo idea de televisión. Yo no sé ni cuándo sé que una cámara está prendida. Me dice, no te preocupes. Llega al estudio 2, que quedaba en El Dorado, donde está hoy en día el Super 99. Ahí estaba un estudio de nosotros, que está al lado del de apartado. Ese hacía Pepín y Tortón. Los correos. Llega un miércoles, te van a entrenar miércoles, jueves y viernes, y el lunes graban. Yo llego el miércoles, es una anécdota que conté en el programa, cuando yo llego a Estudio 2, veo todo el mundo llorando. Todo el mundo lloraba en Estudio 2. Y yo decía, ¿qué pasó? Bueno, yo llego a la recepción, una señora que se llama Delfina, me atiende. Yo digo, buenas, soy Juan Carlos Barreiro, tengo una cita con el señor Pepe Zarzaneda. ¡Uah! Y empezó a llorar más. Ya se acaba de morir. Se acaba de morir. No te creo. No. 1 o 2 días antes se acaba de morir. Y yo quedé, bueno, ¿qué hago? ¿Será una señal? Será una señal que sal corriendo, que esto no es para ti. Bueno, la historia es que llamo a Estela, cuando llegué a la casa, no pude hacer nada. Estela, pasó esto, ay, qué lástima, sí, mira, pasó esto. La misa es el viernes. Yo fui a la misa, de verdad que escuché mucho de él, claro. Uno de los talentos grandes de la televisión panameña, en aquel momento, Pepe Zarzaneda, pero yo no lo conocía. Bueno, voy a la misa, una misa muy bonita en Catedral, salgo. Yo digo, bueno, ¿será que el lunes no hay grabación? Porque estamos de duelo. Estamos de duelo. Me van a llamar y alguien me va a entrenar. No, el lunes hubo grabación. Te lanzaron. Yo llego el lunes. Sin haber entrenado. Nada. ¿Programa? 4 programas tenía que grabar. Ok. Porque se grababan 4 programas el lunes, 4 programas el martes y tú 4... todavía no sabías cómo se prendía la cámara y ya tenías que grabar. Y tenía que ir con 4 mudas de ropa por día. Porque se grababan en ráfagas. Porque tú grababas de lunes a miércoles, porque los jueves venía Pepín y Tortón, venía la cocina de Doña Berta, el sábado se montaba entre a ganar. O sea, ese estudio estaba siempre ocupado. Bueno, llego yo con mi muda. ¿Dónde está el camerino? Allá. Camerino era un pasillito con una mampara donde se cambiaban hombres y mujeres. Cuando la mujer se cambiaba, tú te ponías detrás de la mampara. Y cuando te tocaba cambiar a ti, la mujer se pasaba atrás de la mampara. Eso era. Y un solo vidrio. Gracias a Dios que no había celulares. Bueno, gracias a Dios. Un vidrio. No, gracias a Dios. Y que no había redes. Exacto. Eso. Un vidrio. Llego yo, Marina Berberian. Yo no conocía a Marina Berberian. Yo la conozco ese día. Yo ni siquiera pude ensayar con ella. Mi gran amiga. Llego yo, mucho gusto, Juan Carlos Barrero, Marina Berberian. Ay, pero estás ahí casi enfrente uno del otro. Porque yo dije, que cámbiese. Espérate, es que no. Usted se cambia atrás de la mampara. Me voy, me cambio atrás de la mampara, cuelgo, salgo. Cuando salgo yo, ya, me paran. Aguanta, maquíllate. Yo, ¿qué? ¿Quieres que maquillate? Espérate, ¿cómo que yo me voy a maquillar?
Ahí no existía en ese entonces que había quien te hacía, no, era la brava, tú solo, y me ponen una cajita. Aquí está la cajita. Maquíllate. Y yo me quedo viendo la cajita y digo, y no había ni tutorial para buscar en YouTube, yo nada. ¿Y qué hago ahora? Bueno, agarro, me voy a... ¿Hay un teléfono por aquí? Ah, celular. Allá, llamo a mi hermana. Mari, tengo que maquillarme. ¿Qué hago? ¿Cómo es la...? Yo, explícale. Es una cajita de color tal, tiene unos colores así, así. Mira, agarra uno que se parezca a tu color y ríatelo en los pómulos. Bueno, yo agarré y me regué. Dice la gente, Charlie Cueva, dice que él lo tiene. Yo no sé si tendrá el video. Ajá. Que ese primer programa, yo parecía un mapache. Tenía unas líneas aquí. Sí, va a jugar a béisbol. Como lo malo que se marca aquí, que guau. Yo me maquillé aquí. Aquí maquillé. Y así fue mi programa. Así empecé. Empecé los primeros programas. Nunca había ensayado, nunca había practicado nada. No sabía ni cuando tal y se prendía qué cámara tenía que mirar. Tuve la dicha, la bendición de tener mucha gente alrededor que me ayudó. Mucha. Claro. Los camarógrafos, o sea, de Compa Vergara, Kimi, Aranda. Oh, que o sea, esos se acabaron de jubilar hace poquito. Por eso, Plinio, Ortiz, todo. Estaba aquí ayer esa gente. Ellos fueron los que se dieron cuenta, no tiene idea de lo que está haciendo, entonces me fueron explicando. Y la suerte que tuve es que en ese periodo, el productor del programa, el papá de Patty Castillo, Sacramento Pucci Castillo, fue mi jefe. Y en la vida hay gente que te inspira. Y cuando yo empecé a ver el trabajo de él, a mí me gustó fue ser productor. O sea, me gustó más la producción que estar en la cámara. Y gracias a él empezó mi carrera de traje de televisión. Dejé el surf, dejé todo. Me iba a trabajar jueves, viernes, sábado y domingo, aunque no me correspondía. A mí, mi contrato decía de lunes a miércoles. ¿Y el surf qué pasó? Lo la dejé. Chica en bikini. Lo dejé. Vendí la tabla, que fue el día más triste de mi vida, pero la vendí porque no iba. Y entonces ya me dediqué, pero ya te digo, el kilómetro que hablamos, claro. Ponte la camiseta. Yo iba los jueves, enséñenme a editar, yo no sé editar, me enseñaron a editar. Ya después me ponían a editar el programa, porque tú grababas lunes, martes y miércoles, jueves y viernes. Tenías que producirlo después, hacer tenías que editarlo. Bueno, editaba 4 o 5 programas por día, y el sábado iba al estudio, al montaje de Entre Semana, y el domingo iba de gratis a trabajar en el programa en vivo Entre Semana. Entonces ya después vinieron una escuela de programas que me ayudaron mucho, y en ese entonces Canal 13 me dio la oportunidad. Pero así empiezo yo. ¿Y para ese momento ya habías terminado la ingeniería? No, la dejé. ¿Nunca terminó? No, me di cuenta, ¿no? Y la ingeniería me ayudó mucho en la vida, porque y sobre todo acá por el tema de los manejos presupuestarios, el manejo de las finanzas, porque estaba estudiando ingeniería industrial. Y eso me ayudó muchísimo. Pero yo llegué hasta tercer año. Yo en tercer año ya estaba ahí, y de verdad, yo le cuento anécdotas. Yo salía de grabar, porque yo salía a grabar a las 4 de la tarde y tenía que entrar a las 5 en la USMA, en la universidad. Y muchas veces se me olvidaba quitarme el maquillaje. Y yo llegaba maquillado. Y ese yo, y era tirar trompa. En ese tiempo no estaban creyendo. Y entonces iba a los partidos de fútbol. Yo estaba en la selección de la USMA de fútbol. Y cuando llegué, ¡ay, mira el fulito! ¡Volteo la letra! Y era leña, y yo repartía leña. Fueron momentos, pero fue sí, pelea y todo, pero no había lo que había hoy. Entonces yo dejé saqué, yo tengo que estudiar lo que estoy haciendo. Y me fui por el lado del mercadeo y terminé mi carrera de mercadeo. Ey, Fulo, acabaste de mencionar el tema de la universidad y vamos a hablar un poquito de ese Fulo no tan televisivo. ¿Cómo tú eras como estudiante en cualquiera de las carreras que estudiaste en la escuela? O sea, ¿eras un buen estudiante, eras aplicado, eras un poco distraído? Porque aquí Gaby Zamudio vino a hablar de él y dice que era un desastre. Bueno, yo te digo, gracias a Dios mis hijos ya están graduados y ya tienen su profesión y ya maestría. Era un desastre. ¿Tú también? ¡Otro más! Uno de los colores, uno le iba bien. ¡Aquí no se puede! No, por eso yo ahora digo, ya mis hijos se graduaron, ya lo puedo decir. ¿En qué escuela? Javier, era un desastre. Tuve el colegio Javier, un desastre. O sea, ¿pero por qué? Porque no ibas a las clases, te fumabas. No. El Javier era un colegio en aquel entonces, sigue siendo, pero en aquel entonces era dirigido por curas. Claro. Y curas vascos y españoles que eran, pero disciplina, ahí era, te equivocabas, pon la mano, un profesor, gran cariño, Lopolito. Tú te equivocabas en una... Un metro. Con la mano y venía el metro y se saca la mano 2 veces. Ah, es verdad. Y si tú ibas a la casa y reclamabas, te daban en la casa también. Entonces... Y si tu mamá te enteraba que te daban con el metro, ella también te daba con otro. Tú llegas a la casa de que no, el profesor me metió un cocorro, ella te daba otro cocorro. Exacto. Porque el profesor por algo te dio. Y bueno, entonces, pero era eso, era el tema de los estudios. Javier... es un colegio que la secundaria no es de 6 años, es de 5. Oh, sí. Entonces, todo te lo ponían en 5 años, era un colegio difícil,
Y a mí me gustaba quedaba la en Perejil, ¿toy? Quedaba en Perejil, ojo. Ahora está en la zona. Ajá, quedaba en Perejil. Y a mí me gustaba salir. Y me gustaba, entonces claro, el tiempo de la salidera y el estudio no compaginaba. ¿Y cómo era con las guiales? Porque me están diciendo que era y que era un bonito, y era guapo. Era. Pero antes de televisión, porque quizás la televisión te da fama y te puede ayudar. Antes de la televisión, antes ¿cómo la, te en iba? En la escuela, en iba? La universidad. Ah. No me puedo quejar. ¿No? No. No. Ah. La gorrita, la gorrita. No, no, la gorrita es cariñosa. Son cariñosas. ¿Comida favorita? Ah, la verdad. Ajá. Arroz, poroto, tajada y carne. ¿Color favorito? Rojo. ¿Hobby? Han cambiado, ¿no? Era el surfear. Y cambió, ahora a mí me dijeron... Después cuando cambió que ya no lo pudiste hacer, ¿cuál fue tu a mí me dijeron, me preguntaron, pregúntale si él es surfer pretty o era de lo que se sentaba en la tabla, en la ola. Ahí, no, yo hacía el intento. Ok. Yo me metí a la... Yo me metí a la playa. O sea, era es más, yo te quiero decir, una de las anécdotas... Dos anécdotas que me marcaron surfeando. Primero que en aquel entonces no era la cantidad de surfer que hay ahora. En aquel entonces surfear era muy difícil, no por tener los lugares, porque los lugares estaban. Es que no había tablas. No había tablas. Nadie vendía eso. Aquí nada más había un lugar que se llama Panamá Surf y tú llegabas y había la tabla, punto. No importa tu tamaño, no importa, compra lo que hay. Había un gringo, Kiki Mayer, que hacía unas tablas en Panamá que se llamaban Cosa Mía. Pero igual, tú la pagabas ahora y te la daban 6 meses después. Entonces, como había muchos americanos de la zona... Army, ellos traían las tablas, entonces a ti te tocaba comprar tablas de segunda, que no estuvieran dinciadas, que flotaran, porque había unas tablas que estaban tan llenas de agua que iban para el fondo, y a mí me tocó en una de esas de comprar, bueno, yo necesito comprar una tabla, y me compré una tabla que no era mi tamaño, era mucho más chica que yo, y esas tablas son para olas pequeñas, y a mí se me ocurre, con mis primos, nos vamos a Playa Venao. Cuando Playa Venado no era nada ni la sombra. Ay, no, me tienes agotado. Yo ya le enseño las fotos de Playa Venado y no eran, dormías en carpa, no había nada. Había un kiosco con planta eléctrica y a las 6 de la tarde se apagaba. Y después, nada, ahí vivías a oscuridad. Y me metí a surfear ahí con una tabla pequeña que no era mi tabla y me agarró una soberana ola, me mandó para el fondo. Y el leash, que por lo general es lo que a ti te dice que está arriba para que tú te agarres y salgas, se rompió. Entonces la gente que vio mi tabla volando y yo en el fondo. Y esa fue, yo te puedo decir, el momento que más cerca yo te puedo decir que yo dije, Dios mío, me fui. Porque me quedó la ola terminando. Y la otra. Y dando vueltas. Y yo estaba era pegando con el fondo y pegando con el fondo y no hay nada más desesperante que no tengas aire. Claro. O sea, no sabía si respiraba, tragaba agua. Y en un momento que extendí así los brazos, quedé flotando. Y cuando quedé flotando, sentí el fresco así, levanté la cabeza y ¡dan! Otra ola. Bueno, me sacaron y fue, ya te digo, fue debut y despedida ese día. Yo no entro de vuelta, ya después volví con otras tablas, pero claro. Ese día no. Eso te iba a preguntar, o sea, después de eso seguiste surfeando a pesar del miedo. Sí, ya compré una tabla de tamaño, güey. Claro. Dejé de ser tan pilinqui y compré una tabla ya del tamaño que era. Pero fue surfeando. Pero, ¿y después cuál fue tu otro hobby? Porque lo tuviste que abandonar. Tiburón. ¿Ah? ¿Cómo que tiburón? Estábamos en el Palmar un Viernes Santo. Todo el mundo va a decir que eso me pasó por meterme un Viernes Santo. Viernes Santo. Santo. ¿De nuevo en el Palmar? Sí. Ah, no. Viernes Santo, el mar flat. Pero planito, sin ola. Eso es lo más rico para surfear porque cuando está flat, la tabla corre bien. Si está picado, la tabla va brincando. Entramos a surfear, yo estoy en la tabla, muy pocas olas tiraba, estoy así, y yo veo que en la orilla empezaban, me hacían así. Pero yo veía, dije, ¿será que viene una ola atrás? Y miraba y así. Y de repente, tú sabes, estoy así, y aparece una aleta delante. Y no era un delfín. No era. Ahora, yo no sé, era como así. Yo no sé si ese era todo el alete, lo que había era un cazón, o era un aletón así, y nada más como la puntita. Ese fue otro momento donde dice que... ¿Sabes qué? ¿Cuándo es que el miedo y el horror? La diferencia entre el paraguas... Bueno, yo cuando vi eso, quedé frío. Porque yo no sabía, y lo que me estaban dando señas es que él estaba dando la vuelta. Eso no era un delfín. En ese momento subí las piernas así y me quedé con todo el cuerpo dentro de la tabla tratando que viniera una ola. Y cuando vino una ola, saqué nada más los dedos así, ¿eh? Para salir. Y fue cómica. Ah,
Pero sí fueron dos momentos. Bueno. Pero es que son los dos terrores que debe tener una persona cuando se ahoga. Los tiburones y ahogarse. O sea, de ahí no hay más nada. En estos días vi un ataque de un tiburón en creo que en California, ¿no fue? Un tiburón. Y se salvó el surfista porque el tiburón cuando lo atacó se enredó con el leash. Okay. Y al enredarse con el leash no lo llevó a morder, pero tú ves que el surfista cae y sale y vienen los jet ski a buscarlo y lo que lo salvó él fue el leash. Qué locura, ¿no? Pero bueno, esa es mi historia en surf. No era campeón mundial de surf, no competí, en ese entonces no había ni competencia, pero tampoco hubiera quedado nada. Pero me divertía. Pero tienes hobby ahorita, después. Mira, ahora tengo un hobby que tú lo conoces. Después como que no tuve hobby ninguno. Uh-huh. Y hace como 4 años me he dedicado a hacer senderismo. Ah, sí, sí. Ah, ok. Entonces, qué cool. He hecho el Camino de Santiago de Compostela, he hecho 2. El primero, el Camino Francés, que fueron 125 kilómetros en 5 días. Y hace el año pasado hice otro de 127, también en 5 días. Acabo de venir el fin de semana a hacer un camino del Caño a Natá de los Caballeros. Este año subí Volcán Barú también. Pero eso todo tiene una preparación, me imagino. Eso no es tan fácil como decir que voy a agarrar mis maletas y voy a empezar a caminar ni nada por el estilo. Yo te voy a decir la verdad. Uno pensaría que tú tienes que estar entrenado todos los días, pero yo no es que entreno todos los días. No. No. Yo camino de vez en cuando. Tú caminas a tu ritmo. Caminas el tiempo que... Iba con un grupo de gente también, ¿no? Iba con un grupo de amigos de la escuela, imagínate. Okay. Compañeros de la escuela que hemos decidido, el mismo grupo, hacer el camino, lo hacemos todos juntos. Así que ese diríamos que ese es mi hobby ahora. ¿Y cuando lo haces, escuchas algo o te conectas completamente, digamos, como con la naturaleza? En los caminos que hago de Santiago, de Compostela, que es un camino que realmente está para eso, para meditación. Tú arrancas caminando los primeros 20 minutos y vas hablando con tu compañero y después ya no quieres ni escucharlo, porque por alguna razón el camino te dice, hey, dedícate a tu tiempo. Y yo pongo mi música y me dedico de verdad. Comando tiburón. ¿Ah? No, créeme que en ese camino sí lo escucho comando tiburón. A veces tú me preguntas, escucho New Age, escucho un grupo que se llama Gregorians, o sea, es música relax. Pero es para... Menos escuchar rolo aquí cantando. No, yo bastante con de lunes a viernes. Pero es para que, o sea, en la vida, tú cuando tienes tiempo, y en este negocio, y ahora con este aparato, ¿cuándo tú tienes tiempo de desconectarte? Más de una hora. Estamos en vivo, pero estás viendo cómo estoy yendo al piso, ¿cuenta? ¿Por qué? Es de la silla que me dan a mí, te lo he dicho. Le toca cambio. Juan Carlos, ahora, y de repente estoy viendo que está bajando la mirada. ¿Tú sabes, ahí en el mismo piso? ¿Tú sabes que eso le pasó a una presentadora de televisión de nosotros en Canal 3, cuando estábamos en Telemetro, Mariana Fábrega? ¿Qué le pasó? Era el momento de la crisis, estaba el tema de Noriega, la dictadura, uh-huh, y los bancos cerrados. O sea, prácticamente trabajamos 3-4 personas, trabajamos en el canal, en esa crédito en Calle 50. Y lo que hacía, ella hacía noticias, ella estaba sola en el desk, y ponía la cámara, como es noticia, es una sola toma, un medium, y ahí quedaba. Y el que hacía noticias, el que hacía la cámara, la amarraba, se daba la vuelta y dirigía. Y ya, 3 personas hacían la noticia. O sea, que en cámara no había nadie en ese momento. Nadie. Estaba automática. Y empieza Mariana a leer la noticia y empieza Mariana a lo que te pasa a ti. Se empezaba a agachar. Y empezaba. Y como no había nadie, ¿qué le pasa a Mariana? Y Mariana empezaba a desaparecer en la pantalla. En vivo. Y ella, pero tú sabes, bien profesional, seguía leyendo. Tan, tan, tan. Y vámonos a un cambio comercial. ¡Pam! Cuando se da el cambio comercial, una lámpara se había prendido. Entonces ella lo que estaba era agachándose. Escapando del fuego. Porque el papel se quemó. Y empezaban a caer los pedacitos de papel y caían encima. Entonces ella lo que estaba era agachándose porque se estaba quemando. Así como lo que le pudo haber pasado a Michael Jackson cuando se le quemó el cabello. Lo vimos en el comercial de Pepsi. Total. Pero así mismo, ella venía y el director dice, ¿pero qué le pasa a Mariana? Y Mariana se venía agachando, hasta que pidió el cambio. Así que no te sientas mal. El show tenía que continuar. ¿Tú sabes que me están diciendo que quieren saber de tu vida personal. Dios mío. Cosas importantes que se dieron en tu vida, con tu pareja y esas cosas. Como antes de Cristo o después de Cristo. O sea, antes de Jenny o después de Jenny. La admiradora primero, espérate. Primero las admiradoras cuando tú estabas en televisión. Yo no hablo de mujeres. No, pero me refiero a las cosas que te pasaban, cosas curiosas, quizás fanáticas, no sé. Mira, que te decían alguna cuestión, algo. No había redes sociales, porque ahora en las redes sociales la gente ve, tú sabes, a su presentador favorito y de repente te ven en la calle, pero ya te ven. Pero cuando no había redes sociales era el fenómeno cuando venía a Menudo. Creo que era más. Cuando venía Salserín, venía y te esperaban en el hotel, Salserín. Yo te digo, ¿cómo era? Yo te voy a decir algo. Lo mejor que nos pasó a Luis Eduardo y a mí es que no existieran redes ni programas de bochinche.
porque hubiéramos sido titulares todos los lunes. Comidilla. Todos en la mordida. Estaríamos en todo. Lo disfrutamos, la pasamos bien. De verdad que cuando nosotros llegábamos, en la época del Hot Control sobre todo, que viajábamos al interior y llegábamos a Chiriquí, Veraguas, era el acontecimiento. Lo que te decía, antes hacer estas cosas eran diferentes. Claro. Hoy en día tú llegas y han pasado, ya hay hasta conciertos. Pero en aquel entonces era una novedad. Entonces nosotros éramos parte de la novedad, pues. Claro. Y de verdad que era, la pasábamos bien, ¿no? Ey, o sea, ¿y qué era la vuelta de reconocimiento? ¿Era así que se llamaba? ¿Cómo era que le decían? La vuelta de reconocimiento. La vuelta de la noche. Tenía un nombre, un código. Sí. La vuelta, salían. Hacían una vueltita de reconocimiento cada uno. Éramos los productores. Ajá. Éramos productores y presentadores. Entonces okay, nosotros le decíamos a los asistentes, vamos a dar una vuelta de reconocimiento. El sábado en la noche antes del programa. Y eran las 5 de la mañana y todavía estábamos en vuelta de reconocimiento. Y el programa era a la 1 de la tarde. Y pero bueno, después de Cristo, ahora que me estabas comentando, antes de Cristo y después de Cristo, ahora con Kenia. Cuéntame, ¿cómo se conocen? ¿Cómo arranca ese romance? ¿Cuánto tiempo tienen? Eso es, si la gente cree que Cupido no existe, créanme que sí existe. Porque Kenia y yo jamás, ninguno de los dos por separado. Tú podías preguntar, es más, yo le caía mal a Kenia. ¿Pero por qué? Sí, porque dice que yo era creído. Le caía mal. Desde la escuela, ella me conocía desde la escuela, ella estaba en las Belemitas. Ajá. Y yo el Javier, bueno, ella estaba en las Belemitas y ahí yo estaba graduado. Y yo como que tenía una amiguita de las Belemitas que le iba a buscar y a yo le caía mal. Y se volvieron a encontrar entonces aquí. Entre amor y el odio, aquí. Pero nos encontramos aquí y después, bueno, nos llevábamos súper bien. Ella trabajaba en noticias, siempre trajo noticias como reportera. Me tocó trabajar con ella en un proyecto que se llamaba Tras la Pista, que era de periodismo investigativo. La conocí profesionalmente, la admiraba por su trabajo, como la sigo admirando hoy, como una profesional a la totalidad. Y éramos, o sea, ella tenía novio, yo tenía una que otra, él me decía, esta no me gusta, sí me gusta para ti. Y era tu friend, pues. Sí, de verdad. Era, te aconsejaba, de que oye, no le hagas eso a esa muchacha, que buena gente. Esa conquista no me gusta para ti, me gusta más esta, así era. ¿Qué pasó? De verdad, ninguno de los dos sabemos qué pasó. Pero eso fue como que un día, como que te tomas algo, algo te echaron el trago, flechado. ¡Pum! Y la vena cambió. Los dos se tomaron un poquito de mismo trago. Algo le echaron y ¡pum! La vena cambió. Y ahí empezó una relación que duró como un año y medio. ¿Pero dónde estaban el día del flechazo? ¿Qué estaban haciendo? Te voy a decir, en un bar que se llama El Zaguán. ¿Dónde? Quedaba, ¿tú te acuerdas? Esa vena quedaba por la zona, quedaba por la zona bancaria. Uh-huh. Era, de verdad, era como... Porque era como un amanecer, ¿verdad? Era así, era... No era, claro, no era Quítaro. Donde se terminaba la rumba, ¿no? No, Quítaro. Era donde, Quítaro era donde tú tirabas, llegabas a tirar a ver qué recogías en la noche. Okay. A las 5 de la mañana. Sí, sí, ahí recogías. La noche tú ibas a tu vaina, pero ahí tú terminabas. Esa era la noche, ahí tú recogías. Era un bar alternativo. O sea, ahí se metían bohemios. Mucha gente, yamming, ¿no? Mucha gente de agencia de publicidad. Cibeles de Freitas muchas veces se metía ahí. Queda en la zona bancaria, pero era como tú y tenías que bajar una escalera y quedaba ahí abajo, pero era un lugar, y bueno, nosotros nos reuníamos ahí, porque era un lugar donde iban los creativos de agencia. Como el apartamento hoy en día y el sótano. Exacto. Mira que ahí, en un Hot Control que teníamos la noche anterior llegamos a Los Menudos, ahora que hablas de Los Menudos. Ajá. Estaban Los Menudos, no sé qué salsero, Rey Ruiz estaba, porque nosotros cuando los Hot Control traíamos artistas. Todo ese poco más. Y esa noche se volvió una noche esa que ojalá hubiera videos con celular. Se pusieron a cantar, Rey Ruiz cantaba temas de Los Menudos y Los Menudos cantaban temas de Rey Ruiz, agarraron guitarra, se volvió una noche, pero un concierto que se formó ahí, nada más para los que estábamos ahí. O sea que era un lugar muy bohemio. Ahí fue donde, digamos que algo le echaron al trago. Porque a partir de ahí, ya yo la miraba con ojos diferentes y ella también. Ya yo no le caía tan mal. Ya tú no eres tan perro, ya no me veas tan perro. Pero es lo que dicen, del amor al odio y del odio al amor hay un solo paso. Es que pero así fue. Y ya bueno, ya después nos casamos. ¿En cuánto tiempo de noviazgo? Como un año y medio, año y medio. Nos casamos, nosotros teníamos un año de casados. El día que celebramos el primer aniversario, teníamos a tres niños en la casa esperándonos. Porque nos casamos y a los tres meses nos dijeron, vienen trillizos. Ahí pasó una particularidad que yo recuerdo, y no sé si tú me dejarás mentir o no, por lo menos yo lo visualizo así. En ese tiempo recordemos que, como tú muy bien dices, no habían redes sociales, el tema de las personas que trabajaban en televisión si eran muy conocidas y demás. Pero como que no se conocía tanto de su vida privada. Pero yo sí recuerdo inclusive que por ejemplo, el tema de los trillizos fue como una noticia, y no solamente porque eran ustedes, sino porque eran trillizos. Entonces eso fue como un boom, y yo recuerdo como que más allá de que fueran porque ustedes eran famosos, era
O sea, tener un embarazo de 3 niños era como algo muy poco común en nuestro país. Claro, no había la difusión de ese tipo de cosas como hay ahora, ¿no? No, fueron dos noticias. Porque lo primero es que Yenia y Juan Carlos se casan. Se casan, exacto. Eso era... Claro, eso es un boom. No, me dio David Samudio que dice que todo lo consiguieron por canje. Sí, es verdad. Todo, ¿en serio? Todo, discoteca, todo. Gracias a Mintoy. ¿Quién cantó ese día? ¿Hubo artistas? No, te voy a decir, ese día fue Los Pescados y Pelados. Mira tú. Y Emilio Regueira. Ah, pero buen show. De gratis. ¿Qué todo. Año fue eso? Eso fue en el... Mis hijos nacieron en el 98-97. Ok. Porque ya te digo, mis hijos nacieron y nosotros nos casamos. ¿Dónde fue la boda? En el Hotel Ejecutivo. Canje. Canje. ¿La comida? Canje, papá. Todo. No había plata. Y en aquel entonces no había redes. Así que todo, te voy a decir, todo se consiguió a través de Mintoy. Mintoy tenía un programa que se llamaba Estilos. Claro. Y ahí hacía la publicidad. Y nosotros dijimos a Mintoy, te damos en exclusiva la boda. Ajá. Y Mintoy dijo, dame acá, eso es mío. Porque era el acontecimiento. Claro. Y cubrió todo lo típico, cómo era el traje de Yenia, cómo iba a ser, tal. Era la boda de la realeza. ¿Tú tienes el video? Sí, los tengo. Sí, sí, 97, sí, los tengo. Sí, los tengo, sí, sí. Era la realeza criolla. Entonces, okay. Eso fue. Y bueno, conseguí pasaje, conseguimos todo. Digo, es día. Más, te digo algo. Con Emilio y con los pescos y pelados, yo les dije, mire, ustedes me tienen que ayudar a mí. Con Polanco. Con Polanco, con Javier. Le dije, porque Polanco en ese momento estaba pegadísimo. Pegado. Yo lo ponía él en una tarima de carnaval y eso se venía abajo. Ya, era él y Comando Tiburón. Esos eran mis dos haces que yo tiraba. O las cuatro potencias, que era Renato, ya. Cada uno en su tiempo, exacto. Sí, yo los tiraba y eso sabía que era el señal de éxito. Yo le dije, ustedes tienen que hacer algo conmigo, porque yo tengo que recoger plata. Me voy a casar. Deme una fecha para un concierto. Hicimos un concierto de Los Pescos y Pelados y Los Rabanes juntos. Nunca habían estado juntos. En Bacus. Mira, wow. Y te llenaste. Brother, gente así daba la vuelta y dije, papá, primer palo, primer palo. Y eso fue, y así empezamos. O sea, nosotros no ¿cómo explicarte? Nosotros no teníamos un backup de la boda y bueno, nosotros queríamos hacer una boda con nuestros amigos y tal. Bueno, la única manera fue hacerlo así. Exacto. Y lo hicimos. Y fue un fiestón, fue un rumbón. Y entonces después de la boda, los trillizos. Ya, por eso te digo, fueron dos noticias. ¡Wow! La boda, la monarquía criolla. ¿Y cómo fue eso, Juan Carlos? Cuando tú te enteraste que no eran uno, no eran dos, eran tres. Esa es la noticia que yo quiero saber. Madre, ¿cuál fue la reacción? Gloria, ¿cómo fue eso? Mira, ya Yenia en un momento había tenido un falso positivo. Okay. Entonces ya habíamos ido donde el ginecólogo y él tenía el aparato y miró y yo, él te dejaba entrar para que tú vieras y yo le digo, ¿qué estás buscando? Ricardo se llama. Y él me dice, mira, estoy buscando un puntito, pero no lo veo. Así que es un falso positivo. Bueno, nos fuimos. Era como un 9 de enero. Yenia estaba retrasada. Le escribe al doctor, le dice, vete a hacerte un examen de sangre. Y cuando le manda el examen, el doctor dice, mira, tú no estás encinta, tú estás encintísima. En el examen de sangre te sale que la cantidad. Sí, por el... Algo, okay. Ellos miran ahí. Algunos que te, valores que te dicen, y dice, okay. Vente a hacer la prueba. Fuimos allá y efectivamente cuando estábamos allá, ya con la barriga, ya con pone el aparato. Yo estaba sentado todavía. Tres cabezones. Y ahí. Él me dice, Juan Carlos, entra. Yo entro y veo dos puntitos. Y yo dije, mellizos. Y no, él me dice que no. Y mueve la cámara y que trillizos. ¿Cuál fue la reacción? Tengo que hacer más eventos con los Rabanes. Jenny y yo mudo. La típica pregunta, ¿cómo pasó? Claro. Le tenía mucha porque eso no es normal. Sí. No. O sea, ¿cómo pasa? No había tratamiento, no había... Porque tú dices, bueno, hay mujeres que hacen tratamiento, eso. Entonces, o sea, claro. Cuando es in vitro hay más probabilidades. Hay más probabilidades, porque te ponen más óvulos para ver si... ¿Y en sus familias? ¿En ninguna? Ahí fue donde vino el tema. Ah. Pregunten cuando se van a casar. Pregunten. La mujer es la que pone, porque estos no eran gemelos, sino que estos eran trillizos, eran tres óvulos. Exacto. Que fueron fecundados. Entonces, una abuela de Yenia había tenido parto múltiple. Entonces, hay esas probabilidades. Mis hijas no, pero probablemente las hijas de mis hijas sí lo puedan tener. Así que así fue. Y la pregunta era, bueno, ¿cómo pasó? Entonces, ahí vino, ya después que entrábamos en razón... Bueno, llama a las casas para decir. Nadie nos creía. Mamá, voy a tener trillizos. No, deja el relajo, por favor, dime la verdad. No nos creían. Hasta que ya, cuando entraron salieron del shock, entonces empezamos a saber, bueno, ¿cómo hacemos esto? Yenia, que tengo que una persona profesional, ella dijo, yo de esto no sé nada, así que se compró todos los libros que existieran.
de partos múltiples. Claro. Se los leyó todos. Y entonces, de verdad, ella sí se preparó, llevó el parto, o sea, llevó todo el embarazo correctamente y muy responsable. Ella se puso una dieta estricta, una dieta que sea nada más que lo que comía era para los niños, porque el peligro que hay es que la grasa le quite espacio en el vientre a los niños. Entonces forzaría a que fuera parto múltiple. Entonces ella lo que comía era lo necesario para alimentarlo y que la grasa no aumentara el espacio. Porque tener Jenny en un momento que yo no le podía dar la vuelta, no podía. No, o sea, podía. Es toda una ciencia. Y ella siempre ha sido una mujer bastante esbelta. Sí, y los últimos meses me imagino que en cama. Cama. Ella después del quinto mes, para cama. Pero una barriga descomunal. O sea, mi hijo pesó 5 libras y mis dos hijas 4 cada una. Wow. Entonces era bueno, hay que tratar, porque decía, no queremos llegar a que se queden en el hospital, porque esa es otra. El seguro no te cubre eso. Y quedarse 3 en el hospital ya era tira número, ¿qué vendemos? ¿Qué hacemos? Más eventos, pero en ese momento no había fiado. Así que la idea, ella fue muy responsable de cumplir todo lo que le decía el doctor. Qué bien. Y bueno, cuando nacieron a los 8 meses, pero como sabíamos que venían, ya la prepararon, porque a los 8 meses había un tema de pulmones con el desarrollo. O sea, sí, cuando son prematuros es mejor que sean de 7 y no de 8. Pero como ya la venían preparando ya, a las 32 semanas, nacieron los 3 y nacieron un sábado para domingo, que todos los pediatras estaban en quita, tuvieron que llamarlos a todos. Porque arrancado. Claro, porque iba a ser lunes. Todo el parto estaba planeado para el lunes. Estaba planificado todo, dentro del hospital, todo. Pero bueno, se adelantaron. A las sábado, a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, llama. Y todo el mundo viniéndose de vuelta. Y a los cigarrillos llegaron esos pediatras. Llegaron. Y a los 3 días estábamos todos fuera. O sea, salimos todos. Salimos nosotros dos y los 3 niños salieron. ¿Qué edad tienen ahora? Ya tienen 24 años. ¿Y están estudiando más o menos lo mismo? Ya, no. Gracias a Dios. Nosotros le dimos nada. Se graduó una hace poco, ¿no? Ya, se graduaron todos. O sea, se graduaron 2 de maestría. Una de... son 2 abogados y una psicóloga. Los 2 abogados, una se graduó ya de maestría en Barcelona y la psicóloga se está graduando también de maestría en Barcelona. Nada. ¿Pero por qué no querías que estudiaran lo mismo? Yo te digo la verdad, porque es que ya suficientes han tenido que crecer viendo hijos de papá famosos. Entonces, nosotros hubiéramos preferido que se fueran. Y mira que no, tampoco fue que, por ejemplo, uno de mis hijos, el varón, le gusta mucho esto y arma eventos y le gusta hacer eventos. Iba a calle 7, pero es abogado. Yo le digo, Astro, pero tengo una carrera porque, digo, la tele. Y mira, hoy en día la televisión es mucho más competitiva que antes. Eso. Antes, yo le decía en estos días en una entrevista de CERTV, antes habían 3 canales de televisión. O sea, había una dictadura de contenido. O sea, veías uno, veías otro. Y te quedaba el canal del CERTV, Canal 11. Sí. Y Canal 8, si hablabas inglés. Ya. Y el pastel se repartía nada más entre 3 canales. Entre 3. Ahora era así. Ahora, el ejemplo que le doy a la gente. Llegaba la pizza a tu casa y son 3. Quizás tú eras el más glotón y te comías la mitad. Y la otra mitad se la repartían. Claro. Es que hoy en día es la misma pizza. Es la misma pizza. No es que la pizza creció. Es la misma pizza, pero ahora no son 3. Ahora son infinitos. Y redes sociales, claro, y todo lo demás, streaming y todo, o sea, eso. Hoy, o sea, es una pelea con todo el mundo. Hoy tú puedes. Tú peleabas era antes que creo que con Canal 4. El periódico, con la revista. O sea, entre esos eran los medios. La como pelea que era la pelea de Canal 4 contra Canal 13. Eso fue la pelea histórica. Hasta que un día se fusionaron y eso fue todo una. Un choque psicológico. Y hubo mucha rencilla entre las personas que trabajaban mucho, aquí y que fueron mucho tiempo, enemigos. Mucho tiempo éramos enemigos donde nos veíamos en la calle, literalmente. No era, tú si le podías tirar el carro, se lo tirabas. ¿Entiendes? Era una guerra fuerte y de repente los dueños dijeron, vamos a unir. Entonces nos tocó un día, yo estaba peleando contigo hoy una tarima y tal, y nos llaman de que siéntense juntos y trabajen juntos. ¿Cómo fue esto? Entonces ahí sí fue un tema de... Pero se hizo la fusión debido a lo que se venía. O sea, los dueños fueron muy visionarios. Okay. Porque tú hoy puedes ver, o sea, yo hoy puedo estar aquí con usted, salgo de mi casa, pongo YouTube y veo un programa de Filipinas. Claro. Yo compito, hoy en día competimos por la atención de la gente. Exactamente. Entonces la atención está aquí, la atención está en los televisores, está en el teatro, está en todos lados. Entonces, ese pie ha crecido mucho. Entonces, es un mundo muy competitivo, muy, muy. No sabemos al final quién va a ser el ganador.
La televisión, gracias, todavía sigue siendo, en Panamá y en el mundo, sigue siendo todavía la que dicta las reglas, pero ya no los volúmenes de antes. Claro. Exactamente. Las televisoras, todo mundo necesita lo que se le llama el sentido de pertenencia. Tú tienes que llegar a tu casa y quieres ver la noticia de tu país. En Netflix no vas a encontrar la noticia de tu país. Ni vas a encontrar Yo Me Llamo. Claro. Ni vas a encontrar Calle 7. Esos son los contenidos. Lo que sí es que la industria televisiva va a tener que crecer hacia el contenido local. Porque ya lo que tú compras, películas, ya las ves está afuera. En todas partes. En todas partes. Y no tienes que esperar un domingo para ver una película, sino que lo ves al momento, al instante. Que ese fue otro cambio. En la época de nosotros. Y por eso dicen que hay teorías que dicen que los jóvenes hoy son impacientes porque esto los hace impacientes. Ellos pueden agarrar una serie hoy y la ven completa. Correcto. Por lo menos en mi época, yo no sé en ustedes, pero en mi época yo tenía que esperarme todos los miércoles de cada semana para ver una serie. O la novela, que era la serie. Sí, pero la novela era todos los días. Todos los días. Cuando había una serie y la próxima. Pero no la podías adelantar porque ahora la gente se pone a ver en YouTube. Y era que te perdieras un capítulo. No. Venía el otro capítulo. No, y daba rabia porque te reunía con la gente y tú quedabas perdido. Pero ¿qué pasó? Ya la vida, qué desastre. Pero eso en términos de contenido. Pero si lo llevas a Google o lo que sea, es necesito saber algo, lo busco, lo tengo. Sí, exacto. Antes era, o sea, hoy en día los medios están. Se han amplificado y hoy nosotros no, o sea, nuestro mercado no es Panamá, nuestro mercado es el mundo. Sí. Pero entonces, ¿cómo tú haces para competir contra el mundo? Con lo local. Es lo único que tú no vas a ver afuera. Tú no vas a ver en Netflix, ni en Amazon, vas a ver Calle 7, ni vas a ver Yo Me Llamo, ni vas a ver Tu Mañana. No, no lo vas a ver. Toda la vida has estado en México. Sí. Toda la vida. Toda la vida. Yo tuve un lapso nada más muy corto. Yo cuando entré a trabajar, en la historia que le conté, yo entré como servicio profesional. Ok. Yo después de eso me fui a una agencia de publicidad, tuve como 7 meses y regresé, ya sí entré en el 90, ya entré en planilla con todo y fue. Por eso que yo en planilla tengo 33 años, pero de trabajar para Telemetro 35 porque tuve 2 años de servicio profesional. ¿Y en la agencia qué hacías? Asistente de producción. Ah, y es que ya después yo me fui para la producción y eso fue lo que me gustó. Lo que te gustaba. Toda la vida, ya después de eso. Hacía de cámara por birria o por, pero de verdad mi pasión siempre fue producir. Juan, sabemos que tienes poco tiempo, que ya prácticamente te tienes que retirar y que obviamente no tenemos mayor cantidad de tiempo, pero creo que se podría hacer una segunda parte porque lo que queda es cuento parejo con respecto a lo que tú has vivido en televisión. Los cuentos ocultos. Exacto. Los cuentos de la cripta. Así que rápidamente. En este momento, Juan Carlos Barreiro, después de tantos años, ¿qué está haciendo en el canal para que la gente sepa un poquito lo que te dedicas realmente? Porque te escuchan como la voz de arriba, ya tú no eres Juan Carlos Barreiro. No, tú eres la voz de arriba, pero ¿qué hace la voz de arriba? Sí, es un personaje dentro de Tu Mañana, pero ese personaje tiene una razón de ser y un porqué, que tiene que ver con la labor que tú realizas cuando no estamos al aire. La voz de arriba existe porque ellos se portan muy mal, entonces había que ponerle a alguien que le pusiera orden. No, yo hoy en día soy director de contenidos en Metcom, tengo que ver realmente con lo que es Telemetro y RPC. Y también con deporte, que quedó pendiente el tema de la marea roja, la historia de la marea roja. La puedo contar todavía, Rosy, si estás tiempo la cuento. Sí, el tiempo lo pones tú. Ok, la marea roja, hablamos de fútbol, ahora que estamos hablando que Panamá juega bonito y estamos todos ilusionados. La historia del fútbol en Panamá es una historia corta, no tiene mucho tiempo. En el año 1990... empezamos nosotros a darnos cuenta, realmente que se dio cuenta de esta historia fue don Nicolás González Revilla, que en el año 94 venía en un viaje de Estados Unidos, que venía del Mundial de los Estados Unidos, por casualidad tocó en el avión Estados Unidos 94. 94, le tocó sentarse al lado de un dirigente FIFA, y en ese viaje hablaron, y él algo, don Nico, algo vio, o algo escuchó que dijo, por aquí es la cosa. En ese entonces el fútbol en Panamá era béisbol, boxeo, hípica, básquetbol y el fútbol por allá abajo. Aquí el fútbol no lo veía nadie. Y él me la dice... La liga ni siquiera era profesional. Nada. Existía una liga, empezaba todavía. Y antes una que se llamaba De Copa. Pero no había nada, tú sabes, formal. Y empezamos nosotros, para echar la historia, bueno, nos metimos en el fútbol, empezamos a desarrollar el fútbol, nos metimos en ANAPROF, desarrollamos ANAPROF, entra la selección. En el año 2000, ya Panamá empezaba... Decía algo más o menos. Hacer algo. O sea, ya por lo menos no ya sonábamos en algo, ya le ganamos a... Teníamos a jugadores internacionales, sí, importantes. Siempre tuvimos jugadores internacionales, que es lo curioso. A pesar de que aquí no había liga, tuvimos muy grandes jugadores. Tuvimos a Rommel Fernández, Armando Julio y Jorge, René Mendieta, Percy Alpigo. O sea, nosotros teníamos jugadores de calidad afuera.
pero Tátara Guevara. Teníamos jugadores, pero bueno, eran porque eran tan talentosos que se los llevaban, pero no había una estructura. En el año 2000, Panamá juega con México. Ya empezaban las primeras señales de una eliminatoria mundialista. Las expectativas antes de ese partido eran 7 goles. Eso era un promedio... De los goles que nos hacían. Sí, sí, sí. Eso era 7-0 iba a quedar. Sí, ese era lleva tu bolsa y te venías con los goles. Arranca el partido en el Rommel Fernández. No me acuerdo todavía si era Rommel o todavía era Revolución. No estoy claro. Pero Rommel Fernández. Ya como nosotros estábamos con el tema de la ANAPROF en ese entonces, el equipo del San Francisco, Rubén Pinzón, que en paz descanse, fanático. Él empezó, fanático, y él empezaba a hablar de la fanaticada de Chorrera, vístanse de rojo, vamos a la Cocobola, así la llamaban, a la cancha de el Muquita, porque no tenía nada de grama, todo era tierra roja, y le llamaban la Cocobola a la cancha esa. Entonces él empezó, vamos, y cuando empieza, ya empiezan los juegos eliminatorios. Lo que te comentaba hace un rato, no había un uniforme oficial. O sea, no había una tienda donde tú fueras. Exacto. Nosotros hemos sido de todos los colores. Pero siempre estuvo el rojo, excepto una vez que apareció un blanco con verde, que no entendí. Pero sí siempre hubo el blanco, rojo, azul, siempre estuvieron ahí vinculados. Los colores de la bandera. Sí, los colores de la bandera. Siempre estuvieron. Como no había, dije, vayan a la tienda tal y cómprense el uniforme. Y había que hacer, que salió la campaña de Papachán, la campaña de PA, eso sale del partido de Panamá-México, mariachi, no te de sí, panameño. Sí, esa canción arranca con la narración. Exacto, ahí empieza la fiebre del fútbol en Panamá con esa canción. Entonces, ¿qué hacías tú? Manda a la gente a comprar qué. Entonces, Rubén Pinzón, desde el noticiero, empieza a decir, vístanse de rojo. Vamos al estadio, vamos marea roja, vístase de rojo, hagamos del estadio una marea roja. Y el mensaje fue recibido. Yo me acuerdo estando, yo estaba en la producción y cuando llego, yo entro al estadio, no veo las gradas. En ese entonces no era techado el Rommel, nada más había un lado techado. Y creo que uno de los lados techados estaba condenado porque había problemas estructurales. O sea que nada más era la popular, la playa, la que estaba abierta. Y cuando yo salgo por el túnel, mi impresión, yo veo todo el estadio rojo. Y ese día, cuando decimos, nace la marea roja. Pero nace porque no había un color, o sea, no había el vete a comprar el uniforme a tal lado y la gente se vistió de rojo. A partir de ahí empieza entonces la marea roja y empieza este camino doloroso de fútbol, porque no ha sido. Y la efervescencia de esa marea roja fue culminada con un partido perdido, pero con gran emoción además, porque tú mencionabas que Panamá siempre recibía un montón de goles. Esa es la anécdota ya para cerrar la noche de hoy. Que es más, te quiero decir que hay un gran amigo que atiende a clientes internacionales, Alejandro Fernández, que él presentaba este video. Cuando se acaba el partido, minuto 80, iba 0-0. Yo me acuerdo que yo estaba sentado con un periodista y no se acuerdan de un jugador mexicano que se teñía el pelo, que decían el Fulo Hernández o el Rubio Hernández. Sí, claro, el Matador Hernández. El Matador Hernández. Claro, sí, por supuesto. Bueno, lo cubría un jugador, nosotros creo que lo cubría Cubilla. Uh-huh. Juan Carlos Cubilla lo marcaba. Minuto 80, Panamá 0-0 y me dice el periodista, oye, qué bueno ese jugador Cubilla, ese es el número tal. Yo le decía, ¿él a qué se dedica? Y bueno, no es profesional, él juega fútbol, pero él debe tener otra profesión para poder vivir. Me dice, yo no lo puedo creer que sí. ¿Tú sabes cuánto gana el Matador Hernández? $40,000 al mes. Y él no podía creer que un jugador panameño, que probablemente con todo lo que hiciera, Juan Carlos quisiera, no llegara ni a $1,000, cubría a un jugador de $40,000. La cosa es que en el minuto 83, 84, meten el gol. 1-0 perdemos. Me toca trasladarme con el periodista a las oficinas de Canal 13, un tranque descomunal, porque antes recuerden que la calle 50, desde la época de la sedición, se volvió un bastión de celebración, o de protesta o de celebración. Sí. Bueno, y ahí todo el mundo paraba en calle 50, a hacer caravanas, y que me acuerdo que estaba la emisora Wall, y desde ahí transmitían toda la caravana. El tranque, no llegábamos, porque las oficinas de Canal 13 estaban justamente en calle 50. Y me dice, ¿pero qué están celebrando? Durán ganó una pelea. Y yo le digo, no, el partido. Pero es que ustedes perdieron. Pero 1-0. Pero perdimos 1-0. No, no fue tanto. Nuestras expectativas eran de 7. Y él se reía. Y ahora que le cuento que esta persona es un profesional, Alejandro Fernández, dentro de su... Cuando él vende Panamá,
llama a empresarios. Él ponía un video para vender Panamá y él no empezaba de que tenemos el canal, tenemos el Cerro Ancón. No, él arrancaba con una la celebración de Calle 50. Wow. Y él lo ponía. Y le decía a los que querían invertir en Panamá, ¿qué ven ustedes aquí? Alegría, ganaron clasificación al mundial, ganaron un torneo internacional. Y él le dijo, no, si yo le dijera que eso estaban celebrando un partido donde perdimos 1-0. Los inversionistas, ¿qué está pasando? Ese es el panameño. Sí. Entonces, eso para él lo veía de una manera positiva. El panameño celebraba, porque su expectativa era que nos metieran 7 goles. Claro. Y quedamos 1-0. Esa también otra historia larga del fútbol, que también estoy aquí, yo metido también el tema del fútbol. Del fútbol. Pero bueno, tendremos oportunidad de hablar contigo. Tú estás aquí mismo en la casa. Así que un día te invitamos de nuevo, segunda parte. Sí, segunda parte. Quedaron cosas pendientes. Pueden ser los temas de que podcast de medianoche. Exacto. Eso, sí, yo me quedé con ganas del cuento de Comando Tiburón. De Rolo. Sí, de Rolo. De las cariñosas. Creo que mejor cortamos ya. Sí. ¿Qué les parece? Yo creo. Oye, ha sido un placer, gente, estar con todos ustedes, con Juan Carlos, por supuesto. Seguramente tendremos una segunda parte de este podcast, así que cuídense mucho y será hasta la próxima. ¡Chao! La Mordida, el podcast.